Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. ¿Y si te pica un brazo? ¿Cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. ¡Máxima concentración! ¡El delantero va a chutar! ¡Es el máximo goleador del campeonato! ¡Pero la portera es la más chula de la competición! ¡Impresionante patadón le ha dado el balón! ¡Que se acerca como una bala a la portería! María. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! ¡Solo vos podéis salvarme! No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover los malditos pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover los malditos pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Ah!
hablar. Y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabéis que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puede salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Imaginar que estuviera tan malita. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora.